Hola a todos, soy Mac de nuevo, estamos de vuelta en Metal Gear Solid de PlayStation 1 y nada, vamos a continuar por donde lo dejamos. Recordad que acabamos de vencer a Liquid Snake en su helicóptero Hayden y a ver cómo continúa la historia. Snake, antes me he olvidado de decirte una cosa. ¿Qué? Había 5 prototipos de camuflaje óptico en mi laboratorio. ¿Y qué? Si coges el que llevo puesto yo ahora, quedarán 4. Esto no es una clase de matemáticas. Pensé en coger uno para ti, por lo que volví al laboratorio y... ¿Y? Faltaban los 4 trajes. Además, en cuanto al ascensor que revisé, es muy extraño. Es como si alguien lo retuviese intencionalmente. Cuando lo utilizaste, ¿te saltó la alarma de límite de sobrepeso? Esa es otra cosa que también resulta muy extraña. La alarma saltó y es imposible que excediese el límite de peso. Otacón, ¿tú cuánto pesas? Unos 62 kilos. Y el ascensor tenía un límite de peso de 300 kilos. Me harían falta al menos 5 personas para superarlo. ¡Cuidado, Snake! ¡Los tipos que me robaron los prototipos de camuflaje están ahí! ¡Demasiado tarde, Snake! ¡Muere!
¡Snake! ¿Estás bien? Otacón, ¿había otros prototipos de camuflaje? No, solo había 5. Entonces, esto no es camuflaje óptico. ¿De qué me estás hablando? Alguien me está apuntando, incluso en medio de la tormenta. ¿Es ella? ¿Wolf? ¿Sniper Wolf? Sí, es ella, sin ninguna duda. Otacón, hablas como si fueras feliz. No, no lo soy. Entonces, ¿qué pasa? Snake, por favor, no la mates. ¿Estás loco o qué? Por favor, es una buena persona. Te darías cuenta si hablases con ella. Escúchame, chico. Es una asesina despiadada. Puede verte perfectamente desde aquí. Te lo dije. Nunca abandono la caza. Ahora eres mío. Wolf, no. No puedes. No te metas entre un lobo y su presa. Eres muy buena si logras darme con esta tormenta. ¿Lo ves? Las mujeres suelen ser mejores soldados. ¡Wolf! ¡No lo hagas! Snake, estoy cerca. Puedes verme cerca de ti. Es un error que un francotirador diga dónde está. ¿Bromeas? En fin, te enviaré una carta de amor, querido. ¿Sabes qué tipo de carta será? Una bala de mi rifle directamente a tu corazón. ¡Por favor, Wolf! ¡Snake, no! ¡Calla! ¡No te metas en esto! Ahora te pagaré por lo de Meryl. Los hombres sois débiles. Nunca acabáis lo que empezáis. Thank you.
esperado este momento. Soy asesina. Esperar es lo mío. Sin mover un músculo. Concentrándome. Estoy herida. No puedes salvarme. Te pido que acabes conmigo. Soy kurda. Siempre he soñado con la paz de un sitio como este. ¿Kurda? Entonces por eso te llaman Worf. Nací en medio de la guerra. Y crecí entre combates, disparos, sirenas y aullidos. Fueron mi infancia. Perseguidos como perros día tras día. Sacados de los andrajosos cobijos. Esa fue mi vida. Cada mañana me despertaba. Varios de mis amigos y familiares muertos a mi lado. Miraba el sol de la mañana y rezaba para llegar al final del día. Los gobiernos del mundo ignoraban totalmente nuestra miseria. Y entonces apareció él, mi héroe. Saladino, que me sacó de todo eso. ¿Saladino? O sea, Big Boss. Me hice asesina. Oculta. Lo veía todo a través de la mira telescópica. Ahora puedo ver la guerra, no desde dentro, sino por fuera, como observadora. Observé la brutalidad, la estupidez humana en la mira telescópica de mi rifle. Me uní a este grupo revolucionario para poder vengarme del mundo. Pero me he avergonzado a mí y a mi gente. Ya no soy la loba que nací para ser. En nombre de la venganza, he vendido el cuerpo y el alma. Ahora no soy más que una perra. Los lobos son animales nobles. No son como los perros. En Yupik, la palabra lobo es Keglunek. Y los aleutas los veneran como honorables primos. Al mercenario le llaman perro de la guerra. Es cierto, todos nos vendemos por un precio u otro. Pero tú eres distinta, salvaje, solitaria. Tú no eres una perra, eres una loba. ¿Quién eres tú? ¿Eres Saladino? Worf, tú no mataste a Meryl. Ella no, nunca fue mi objetivo real y no mato por deporte. Descansa. Morirás como la loba orgullosa que eres. Ahora comprendo. No esperaba para matar gente. Esperaba que alguien me matase. Alguien como tú. Eres un héroe. Snake. Hazme libre. ¿Por qué? ¿Por qué? Te quiero. ¿Qué pasa? Mi rifle, dámelo.
parte de mí. Me mantendré en contacto por Codec y te ayudaré. Si quieres, puedes irte y empezar de nuevo, iniciar una nueva vida. ¡Snake! ¿Por qué luchaba ella? ¿Y por qué lucho yo? ¿Y tú por qué luchas, Snake? Si al final salimos de esta, te lo contaré. De acuerdo. Yo también buscaré. Pues nada, nos vamos a comprar el disco, así que seguimos en el próximo episodio. Este ha sido cortito, pero mi favorito. Y nada, ya sabéis, si os ha gustado, like y favoritos, comentáis y os suscribís. Hasta el próximo episodio.